Hola chicos, Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Pirates Outlaws. La verdad que le estoy cogiendo el gusanillo a este juego, pero bastante, ¿eh? Me está gustando un montón. No lo he jugado fuera de cámara, la única partida que he jugado ha sido en los vídeos que he subido. Y tras leer vuestros comentarios y tal, pues cada vez me apetece más, porque parece que le estáis dando un montón también. Y me dais consejillos bastante útiles. Voy a volver con el pistolero. Y a ver si podemos conseguir 1500 reputación para desbloquear al explorador, tío. Agrega una opción de recompensa después de cada batalla. Y agrega una ranura de reliquia y otra una reliquia especial al comienzo de cada juego. Este tío está roto. Este tío está roto. Bueno, vamos a hablar con él. Me gustaría desbloquear la arena porque no sé lo que es. 10%. Solo tengo un 10% desbloqueado aquí. Es que este juego tiene tanto contenido. Tiene demasiado contenido este juego, ¿no? Lo cual es maravilloso. Vamos allá. Por cierto, si, me habéis dicho que igual se pueden cancelar recompensas yendo al mapa directamente, pero creo que no se puede, ¿eh? Ahora lo vemos. Creo que te tienes que llevar una recompensa sí o sí, y eso no me gusta nada. Debería ser como Slay the Spire, elegir no meter nada en tu mazo. Si no quieres, vamos. Me defiendo. Por cierto, me dijisteis en el primer vídeo que la banana se la está dando a los enemigos. ¿Por qué le tengo que dar la banana a los enemigos? puñetazo. O sea, porque el juego te permite darle una banana al enemigo. No lo entiendo. Vale, esto y... voy a esperar a ver si me viene el disparo doble mejor. No, no me viene. Bueno, puedo llevar otro mandato. Vale. Buenísima. Victory. Vale, aquí, supuestamente, si vas al mapa, pero es que no puedes ir al mapa de ninguna forma, ¿eh? ¿Veis? Porque no puedes darle a la rueda. No puedes darle. Ni puedes darle aquí, ni nada. Tienes que llevarte una carta sí o sí. Eso no lo entiendo. O sea, no deberías poder llevarte una carta sí o sí. Deberías poder cancelar, abandonar. ¿Abandonar qué? ¿La partida? Ah, vale, sí. Estoy probando. ¿No debería dejarte irte? ¿Sin más? En fin, da igual. Vamos a la taberna y un evento, ¿no? He abandonado sin querer. Supongo que esto es abandonar, claro. Me gustaría haber podido pegar a ese. Cero defensa en este turno es un poco putada, la verdad. Vale, puñetazo. He comido un montón de daño. Joder, pero un montón. Gancho de hierro. Puedes elegir a cualquier enemigo como elegido. Le haces daño y lo traes a ti. Triple disparo. 5 de daño a un enemigo aleatorio 3 veces. Voy a darme el triple disparo, ¿eh? Creo que es mucho mejor. Voy por aquí. Porque con el mandato puede hacer bastante, bastante daño. De hecho, aquí puedo hacer mandato. Mandato, doble disparo. Sí. Matamos a uno ya. Y me defiendo. Hay que mejorar el triple disparo, ¿eh? No le mato, tío. Se va a quedar a dos. Putada. No le mato. Vale, muerte. ¿Reliquias? 8 de vida máxima, 20 monedas después de la batalla o la pistola. Un año de distancia, me tengo que llevar la pistola. El corazón de oro también porque es una inversión bastante buena. Y el pan creo que es lo que menos me interesa. Lo que va a hacer aquí es curarme. Me voy a curar. ¿Me puedo quitar alguna carta? Hostia, me he salido. Esto tampoco me gusta, ¿eh? Si te sales ya estás, se jodió. No es como el Slay the Spire que puedes volver a entrar, o sea, volver atrás y tal. Me tuve que quitar una carta, yo creo. Voy a mejorar una carta. ¿El triple disparo o el mandato? Las siguientes dos cartas. Creo que mandato es mucho mejor. Mis próximas dos cartas son ataques críticos. Así que eso mucho mejor, la verdad. Voy a por ese loco, a tope. Como si no hubiera un mañana. Vale, puedo hacer mandato. Esto aquí. Y esto aquí. Buenísima.
Munición temporal, habilidad, recargas 2. Luego pierde toda la munición al comienzo del siguiente turno. No, piedra, habilidad, 3 daño cuerpo a cuerpo este turno. Cortina de fuego. Inflige 5 daño a un enemigo, esto sí me gusta. Con el mandato, eso es brutal, Con el mandato eso está muy, muy, muy bien. Lo que era al azar, ¿no? Aleatorio, vale. Pues, ¿cómo hacemos esto, chavales? 3 por... Esos son 12 de daño. Debería matar a estos primero. Podría hacer esto. Si caen dos aquí, triunfamos, Vale, perfecto. Voy a comer dañito, pero creo que ha sido la mejor jugada posible. Vale, mandato. Estos son 14, ¿no? Vale, mucho mejor así. Se ha curado, me va a hacer 4 de daño. Vale, pues con esto mejor. 4 por 3 son 12. Y estos son 14. Esto es mucho mejor. Hace mucho más daño eso. Atrae a un enemigo hacia ti y reduce su daño de ataque en 1. Reduce su daño de ataque en 1. ¿Pero para siempre? Ay, Dios. No hay más eventos. A ver, el mercado. Me gustaría ir para este evento realmente. Porque tenemos evento, mercado, evento y taberna. Creo que es lo más equilibrado, ¿no? Son 14. Hay que matar primero a este. Que estos roban pasta. Vale, a tu casa. No tengo para esto, ¿no? Nada, pues me pongo munición. Munición, perdón, un escudo y ya. Vale, puedo traerlo hacia mí, ¿no? Y le redujo el daño en 1. Y para siempre, parece. O será para este turno nada más. ¿Para siempre o solo para ese turno? Escudo endurecido, habilidad, aplica debilitado y otorga 5 de armadura. Gancho de hierro. No. Tiro táctico, a distancia, inflige 7. Si un enemigo es asesinado de este modo, recarga al máximo. ¡Hostias! Eso puede ser muy bueno, ¿no? Quitar una carta o obtener una maldición. Hay que tener el puñetazo. ¿Quién elegiría lo de salir? Bueno, el que no quiere quitarse una carta, claro. Puño de acero. No. Doble filo, tampoco. Escudo rojadizo, tampoco. Mejorar. Voy a mejorarme la cortina de fuego. O el triple shot. O la munición. Yo creo que la munición es lo mejor para mejorar, ¿no? ¿Debería curarme? Ah, no, ya me salí. Ya lo perdí. Ah, no, estoy aquí, vale. No me da el pan. Son 100. Ah, que es una reliquia, vale, de la 8 de vida máxima. Vale, no, lo de curarse es en la taberna. Vámonos. Vale, pues mandato. Esto hacía daño, ¿no? Ah, no, reduce el daño. Puedo hacer tiro certero. No va a funcionar con ninguno, pero... Igual tiene que haber disparado el de atrás. Sí. Así mucho mejor. Mierda, no tengo munición. Qué pesada esa tía curándose todo el rato. A ver, mandato. Muerto. Loco. Ah, vale.
Vale, buena. Me curaré en la taberna, supongo. Tijera, cuerpo a cuerpo, necesita 13, escudo alzado. Si enemigo intenta atacar este turno, otorgas 8 de armadura. Otorga 20 de armadura. Muro de escudos, tío. Me lo va a llevar porque el escudo es permanente. Intentar romperlo. Esposas. Troll de la suerte. Me llevo 2 esposas, tío, qué rabia. Me las tengo que quitar. Me la he jugado, No me voy a curar, fíjate. Ah, pero no me da el oro, ¿verdad? Pues sí, me va a curar. Vale, gargantúa. Hay que matar primero al tanque, digo yo. ¿No se quita? No, maldición no jugable, sin más. Pues... joder, tío, era mejor que atacar aquí. Solo ha dado una, ¿eh? De todas las balas, solo aquí una. Una sola. Vale, bajo el ataque. Mandato. Vale, bien. Y ahora puedo matarla a ella, ¿no? Sin ningún problema. Munición, pum. ¿Qué era esto? Ah, se ha curado sin más, ¿no? Mandato. Munición. La cortina de furia, está bien usarla. ¿Qué es esto? No se puede reemplazar por otras condiciones. 11 de daño. Vale, pues así. Full armor, 15 de daño. A ver, pedazo de loca. Se está complicando un poquito. Vale, se pone armadura, ¿no? ¡20 de armadura! ¡Holy! Eres muy pesada, hija. Pues toma, 20 de armadura también. Disfrútalo. Estos son 12. Le voy a quitar la armadura, sin más. Mejor me pongo esto, ¿no? Vale, munición. Listo. Buena, gente. Pistola. Las cartas de distancia que recibe se mejorarán. La caracola está genial. Buen descanso. Descartas tu mano y curas 3 por cada carta descartada de este modo. Esto está hiper broken. No, no, continuar, continuar. Eso está hiper broken, ¿no? Eso es un sustain increíble. Bueno, vamos a probar. No nos vengamos arriba todavía. Esos me quitan oro. Son 16. Mola un montón, ¿eh? Lo de la recarga mola bastante. Bombardeo a distancia, inflige 10 de daño, 50% de probabilidad de golpe crítico. Me lo va a llevar. Muy buena carta, coste 1. ¿Cuál es la diferencia entre este evento y este? ¿Y dónde quiero ir? ¿Quiero ir a la taberna o quiero ir al mercado? En la taberna te curabas y mejorabas o te quitabas carta. ¿Qué hacías en la taberna? ¿Qué boss es este? Ed Púas, ese no lo combatió aún. ¿Dónde se mejoraba el barco? ¿Era en la taberna o en el mercado? En la taberna, ¿no? Porque me estoy quedando sin movimientos. Vale, mandato. Tiramos ancla. Munición. Buah, todas las balas ahora es un problema.
Tiene que haber jugado el muro de escudo. Toma, 22. O sea que yo puedo ser así. Ah, no, pero aún tengo... Me curo 3 por cada descartada. Eso es muchísimo, ¿no? Yo puedo hacer esto. Luego hacer esto. ¡Ah! ¡Le he curado a él! Eso está mal, tío. Eso de que puedas hacer... Eso está mal. Claro, yo estoy acostumbrado a Slay the Spire, que hago así, pum, 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 desplazo y listo, ¿no? Eso está mal. No debería dejarme poder tirarle eso a él, loco, no sé. Vale. Tendré que cambiar los hábitos. El objetivo pierde toda la armadura. A distancia, ¿cuántas estas cartas en tu mano? Nah, no, es que no quiero nada. Esto me jode, tío. Te obligan a hacer reroll. Recargar dos. Quita todas las maldiciones en mano e inflige 15 daño por cada. Vale. Supongo que me llevaré eso. Hay una pequeña cabaña en el bosque. Visítala. La cabaña parece haber sido abandonada hace mucho tiempo. A distancia, inflige 9 daño al objetivo y al enemigo detrás del objetivo. Hace crítico a los dos si tengo el mandato. ¿Ves? Saltear. Esto es lo que debería darte al final de cada combate. Saltear. ¿Por qué me obligas a meter cartas? A ver, tengo que mejorar el barco, ¿eh? ¿Me puedo quitar algo? Vale, salir. Param, pa, 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 pam. Vale, pues esto aquí. Munición, munición. ¿Dónde está el buen descanso? Vale, buen descanso. Perfecto, pues aquí yo puedo hacer esto. Aquí, ahí. Las descarta, o sea que desaparecen de... para siempre. Entiendo, ¿no? No puedo jugar esto ni esto, putada. Esto no va, esto no hace nada. Vale. Ok. Destrucción de armas. Aplicas los debilitados. Habilidad. Menos uno de costo de munición para todas las cartas a distancia en mano este turno. Tengo un montón de cartas en la mano, ¿eh? En el mazo, perdón. Tengo muchísimas. Pero como tengo lo del buen descanso. Vale, mandato me va a venir bien. Te mueres. El ebrio, ese está bastante... 15. Reduce el daño. Y si te pega, pues bloqueamos. Vale, no me pega. Buen descanso. Está muy bien eso, ¿eh? Lo del buen descanso está de puta madre. Hostia, me ha hecho crítico. Qué hijo de su madre. Me ha hecho crítico el cabrón. Bandana, más uno para toda la ira contenida. Parece valioso. Se vende por 250. Tengo que venderlo en la taberna. Hay algunos piratas durmiendo en la cueva. Sus tesoros se encuentran junto a ellos. Acercarse. Ataque furtivo. Se despiertan y te ven. Ay, me imagino que tienes la posibilidad de poder robarle sin que se despierten, ¿no? Entiendo que sí. Ah, no mato a ninguno. Qué putada, no mato a ninguno. Bueno, igualmente puedo hacer daño.
Hostia, me quieren hacer un montón de daño, tío. Debilitado. Vale, voy a traer, yo que sé, a este mismo. Si hago así, sale gratis esta, ¿no? Vale. Hostia, me va a reventar, macho. Vale, ese crítico ahí rico. Uno aquí, tío, uno aquí. ¿Crítico? Bien. No tengo munición. Nada, tengo un mazo demasiado grande, ¿eh? Esa run se va a ir al pozo. Buen descanso. Bueno, puedo tirar esto y acabar la run. Ah, no, no puedo. Vale, perfecto, mato a uno. Y esto lo utilizaré. Intentaré buscarla de nuevo. Voy a intentar buscar eso, ¿eh? Para curarme un poco. Dame el buen descanso, porfa. Mierda. Tío, dame el buen descanso. Porfa, no te pido nada. Ahí está. Bueno. Me curo un poquito, ¿no? Más que sea. Vale, ¿puedo matarle ahora? Ok. Máscara. Todos los niveles... Debilitado el primer turno. Tengo que ir a la taberna. 100%. Pa-pam, pa-pa-pa-pam, pam. ¿Vendo el cáliz? Quizá el cáliz funcione en algún evento. No lo sé. Voy a quitarme cosas. ¿Me debería quitar maldiciones? Debería quitarme primero disparos. Otro disparo. Porque las esposas puedo usarlas con el desperdicio. ¿Qué más puedo quitarme? El ancla esta no está mal, pero... 150 ya. ¿Me curo de nuevo? Nah, voy a curarme con el descanso. Está bien así. Eventos, 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 eventos. Uy, ¿este? Vale, evitado. 4 y 6 son 10. Vale, puedo tirar esto. Vale, se va a poner armadura, lo cual está bien. Así que claro, si no me viene con esto, ¿sabes? Si no me viene con maldiciones, no vale para nada, tío. Munición 8 y 5. No sé por qué quieres ponerte delante, pero no quiero que te pongas delante. Ocho de daño. ¿Puedo defenderlo? Ah. Bueno, puedo jugar la maestría y tirar cortina de fuego, ¿no? Sí. Me sale gratis todo. Una pena no poder matarle. Me como 5. ¿Puedo utilizar buen descanso? Maravilloso, tío. Ah, no, no las descarta. O sea, no las rompe, sino que te las mete en el mazo. Vale, 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 vale. Pensé que te las rompía. O sea, que desaparecen de tu mazo. Me la podría jugar a un crítico. Pero si no sale crítico, como mucho daño. Voy a defenderme mejor. Vale, mejor así. Me la podía haber jugado el crítico, pero... Pinza. Otorga uno de ira y... uno de ira al comienzo de la batalla. Pues está muy bien. Las habilidades a distancia aplican 3 heridas. Me lleva la pinza. Eventos. Hay un barco hundido aquí. Rescate. Encuentra un tesoro, vamos. Anillo de bronce. Recargas uno si tus PV son inferiores al 50%. Bueno, no está mal. Encuentra una taberna flotante.
30 monedas a cambio de 30 de vida. 5 de vida máxima a cambio de 50 monedas. Dámelo. Vale, son 10 y 10. Curarme no me hace falta. Y puedo vender algo. No puedo quitarme tampoco carta, ¿verdad? Ah, sí, sí puedo. Pues me quito el ancla. Se reinicia el coste, gente. Se reinicia el coste al entrar en cada de esto, tío. Voy a curarme. Ya está. Voy a tope por el boss. Al entrar en cada taberna se reduce el coste de quitar. Eso me gusta. Yes, 4x2, 8. Debilitado, 50 de armadura. ¿Estás borracho? Al comienzo de cada turno pierde vida equivalente al nivel de heridas. Ah, vale, porque tiene pinchos, ¿no? Y me hago daño al atacarle. Supongo que es por eso. Me voy a hacer vi... Un momento. Eso es una putada, ¿no? Vale, menos. ¿What? No me puedo quitar las heridas de ninguna manera. No tengo ningún buffo para quitármelas. Esto es una locura, tío. ¡10 heridas! ¿Cómo? Vale, fuera. ¿Qué sinsentido es ese, tío? Todos los ataques infligen crítico a este personaje. Puede hacerle golpe crítico. No tengo nada para hacerle. Nah, me va a morir, tío. Tengo el trébol para resucitar, pero... ¿What? Dios, es que claro, necesito algo que me ponga buffos para quitarme esto. Si no, estoy fuera. Me muero ahora, con la... Bueno, resucito con el trébol. Se me quitan las heridas. Vale, mandato. Y se va a poner escudo. No te pongas escudo, cabrón. Necesito lo otro, ¿eh? Vale, necesito lo otro, lo del... Lo que hace 30 de daño. Ya que tengo esto. Dámelo. Mierda, tío. Se pone armadura. ¿Dónde está? ¡Esto, coño! La última carta del mazo, tío. La última carta del mazo. No me jodas. Vale, puedo atacarle. Está muerto. Vale, muerto. Vaya bicho, chaval, vaya bicho. Y encima me das esta mierda. Vaya mierda todo. Pistola. Las cartas de distancia que recibes se mejoran automáticamente. Inspiración. La siguiente carta ataca otorga un 100% de robo de vida. No. Recarga 3. Codicia mejorada, eh. Me la voy a llevar que me puede salvar el culo. Voy a continuar el viaje. ¡Vaya monstruo! ¿Y este quién es? Barbas negras. Dios. Vale, pues hay que ir a la taberna, ¿no? Bueno, puedo ir por aquí, taberna-mercado. Vale, ese camino es mejor.
¿Habrá ascensión en este juego? Ascensión. Voy a por este, que recuerda que se carga un escudo bastante tocho. Un escudo no, un ataque. Carga un ataque muy fuerte ese tío. No, está da igual. Vale. 7x3, 21. Vale. Uf. Dios, cuánta armadura tiene este tío. Vale, buena. ¿Quieres dejar de ponerte armadura, maldito? Vale. Vale, buena. ¡Uh! Pinza de cangrejo. Habilidad, descarta una carta de tu mano y aplica 6 heridas. Si no me puedo llevar otra cosa, me llevo eso. Que es lo mejor, la verdad. Le vas haciendo daño progresivamente. El bardo es un problema este tío, Yo voy a ir a por él, la saco. Erizos. ¿Qué es eso de hacia abajo? Ah, vale, de buffos, ¿no? Para mí. Y les cura el cabrón. Se ha quitado las heridas ya. No puedo jugar esto. Tengo que jugar esto, Obligatoriamente tenía que jugar eso. Dios, cómo sé que está complicando esto. Vale, 22. Tenía que haber jugado primero esto, ¿no? Igual me da para... No, porque bajaba dos, no, no sé. De daño directamente. Vale. Me quita 5 de vida. No puedo. Vale, me puedo jugar buen descanso. El problema es que va a comer 10. Voy a jugarlo, El daño que me va a hacer. Va demasiado daño ya, tío. Ya no tengo trébol, ¿no? Vale, mandato. De daño. Vale, munición. Dios mío. La concentración está guapa porque puedes buscar una habilidad. Pero es que, de nuevo, no quiero nada. Guantes de boxeo. Voy a llevar el huracán, tío. Un mono robó tu billetera. Vale, uff, tenía que perseguirlo, gente, sí o sí. Vale, buena. Tenía que perseguirlo sí o sí. Voy a reparar el barco. Vale, vendo el trébol, me cago con 50 de oro, que es algo. Y aquí me puedo quitar algo, me voy a quitar la otra esposa, ¿no? Voy a quitarme esto. No me vale. Bueno, no, me vale porque me meten maldiciones los enemigos. Voy a quitarme una esposa, Cero monedas. Manzana, escudo, no sé cuánto. Nada, me voy. Joder. Los triples enemigos, tío. Vale.
14 está bien. Vale, uno menos. Maravilloso. Escudos. Se bufa este tío, ¿eh? Por cada ataque que te hace. Vale, a ver. 4 por 3 son 12. Le hago 24, ¿no? Recargo. Con esto puedo curarme menos 6. Me curo algo, tío. Pinza de cangrejo. Con esto. Bloqueo, recargo. ¿Me ha hecho daño? Por las pinzas del escudo, ¿no? Joder, macho. Debería indicarlo en alguna parte. Vale, mandato. Igual debería indicarlo en alguna parte. Que el personaje tiene esa particularidad. Si lo pone, no lo sé. Te hace 5 de daño por cada ataque que le haces. No sé si tirar esto. Uf, 15 todos los enemigos. Obtén una armadura, pierde toda la armadura. Me llevo el atomizador. 15 a todo. Lo voy a llevar. Igual estoy metiendo demasiadas cartas y todas caras, pero bueno. Mandato y atomizador habría estado de puta madre, ¿no? Bueno, tengo la ira puesta ahora. La ira me da 25% de ataque. Vale. Así. Voy a tirar la pinza cangrejo a este, creo. Sí. Con esto. Voy a ir a por ese tío a muerte. Es que cura 5 cada turno, tío. Es un asqueroso. Maestría. Para que me cueste 0. A ver. Recibo daño cuando tiene bloqueo. ¿Puede ser? ¿Puede ser así? Que no estoy entendiendo muy bien cómo funciona ese personaje. No os voy a engañar, no lo estoy entendiendo del todo bien. Vale, mandato. ¿Ves? ¿Cuándo recibo daño y cuándo no? Hostia, este tío es muy tocho. Tengo munición, me cago en mi puta madre. De verdad, tío. Vale, pincita de cangrejo. Ok. Enredarás espinosa en guardia. Agrega una carta a distancia aleatoria de tu mano. Me llevaré esto, tío. Si no puedo no llevarme nada. Un hombre misterioso dice que tiene algo bueno para venderte. Bueno, pues, dámelo. Huracán, tentáculos. 40 de daño. Cura 40. Dámela. Que me hace falta. Me está haciendo bastante falta, la verdad.
Pues necesito aguantar hasta que me llegue. Mandato. Tengo que ir a por él, Buah, he hecho un montón de daño con esto. Buen turno, muy buen turno. Qué buen turno, macho. Vale. Pincita con las esposas. Vale, ya está. ¿Y esto qué hacía? Aplicar heridas, ¿no? What? ¿Qué ha pasado? Ah, los ataques aplican heridas. Coño, creí que aplicaba las heridas directamente. No, sino que mis ataques aplican heridas. Pues está muy guapa, la verdad. ¿Puedo matarlo o puedo buscar la cura? Pero buscando la cura me va a matar. Ya verás. Duplica la herida del objetivo. Aplica 4 inmunidades, se quita. ¿Qué es la inmunidad? Me la va a llevar, La inmunidad es que igual que no recibo daño. 21 cartas, qué barbaridad. Vale, puedo ponerme esto. Esto. Tiraremos. ¿Me ha pegado a través de la armadura? ¿Este tío me ha pegado a través de la armadura? La tía me pega a través de la armadura. Pero macho, explicad esas cosas. No se puede reemplazar por estas condiciones. Ah, vale. Veinticinco años de ataque. 14. Eso serían 32. No. Ah, sí. Heridas. Vale, 14 heridas. 5 por 2, 10. 22. Vale, ya está, ¿no? Se muere. Vale. Martillo Herrero, vámonos. Disparo triple, doble disparo. Si sobrevivo a este combate, he perdido la banana esa que me cura 40, ¿no? Sí, es consumible, es un consumible. Vale, pues aquí creo que llegamos al final. Tengo que matar a este. Erizos. 5 por 3, 15. Vale, perfecto. Me mato, recargo. Tengo que ir a por este. No puedo. Podría jugar esto, pero quitarme 5 de vida. Va a poner un erizo, ¿no? 7. Estoy donete, gente. Vale. Me he muerto con el erizo. Bueno, he avanzado mucho.
Dios, qué complicado, tío. Tener demasiadas cartas en tu mazo puede reducir tu probabilidad de jugar aquellas que quieres. Ya. Pero es que si no me dejas no añadir, tenemos un problema. ¿Sabes? Es que si no me dejas no añadir cartas, se me va llenando el mazo y se me llena y se me llena y se me llena y no hay forma. No lo entiendo. Apuesta. Descarta tu mano y saca esa misma cantidad de cartas. Está muy bien eso. Agrega una carta de habilidad aleatoria a tu mano. No está mal. Toma, 10% más de vida máxima. Hemos desbloqueado la vida, que era aquí, ¿no? El trastero. Aquí, la primera mejora. 10% más de vida. Pues tú tienes 50, pues empieza con 55. Y este 60, pues 66. Bastante bien, eso me gusta, eso me gusta. 1048, pues me quedo a nada, ¿eh? Del explorador, me quedo a nada. Una run más. Y sobre todo quiero desbloquear lo de la arena. Lo de la arena, tío, a ver qué es. En fin, espero que os haya gustado el episodio, bastante chulo. De verdad, lo de no añadir cartas, creo que este juego hace cosas muy buenas y me encanta. Pero lo de no añadir cartas no me gusta. No sé, eso no me gusta, tío. ¿Qué pensáis? Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Chao.